canal ya con el último vídeo de este álbum. Hemos grabado 5 vídeos para mostrar el álbum desde el principio hasta el final, desde la encuadernación básica, la portada, contraportada y la decoración de cada una de las hojas. La verdad que al álbum le caben aproximadamente unas 50-80 fotos, dependiendo de lo pequeña o grande que sean las fotos y la manera en cómo las organice. Porque sí es verdad que no son tantas páginas, pero sí es verdad que tiene muchos escondites donde guardar un montón de fotos, como por ejemplo estas cascadas. Estas cascadas las hemos usado infinidades de veces en el canal. Para las que no me han visto con anterioridad, pues son una manera muy fácil de ampliar el álbum, que es una pequeña solapa y pegamos. Y así pues podemos pegar fotos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y vamos a seguir decorando el álbum. La verdad que hacerlo no es tan difícil, todas lo pueden hacer. Solo necesitan materiales básicos que necesitan para empezar a hacer el scrap. Esto me lo preguntan muchísimo. Yo diría que, bueno, primero cartulina. Para mí es lo más básico, porque con cartulina ya podemos hacer por lo menos la base del álbum. ¿Qué cartulinas utilizo? Las básicas escolares, las de las que usan para el cole. También pueden comprar cartulinas de scrap. Y ya, pues si no las tiene, pues printables. Pero básicamente cartulina. Luego pegamento, tijera y alguna que otra perforadora de scrap. Además de las perforadoras, también se pueden usar máquinas como la Silhouette Cameo, que son una máquina que lo que hace es cortar este tipo de recortables que tienen a la izquierda, que es el marrón, que dice This Day. Pues este tipo de recortables los hacen con máquinas especializadas, bien sea la Silhouette Cameo o la Big Chop. La Big Chop también es una máquina manual que con una especie de lámina pues corta dependiendo de la lámina que compre. Les tengo preparado algún vídeo de la Silhouette Cameo, me lo piden muchísimo porque la verdad que es un mundo, pero no es tan difícil de utilizar, es bastante sencillo y una vez que ya sepan los pequeños trucos que tiene. ¿Qué más necesitamos para hacer el scrap? Aparte de cartulinas, pegamento, tijera, perforadora, bien sea si no tienen las máquinas especiales de perforar, pues perforadoras básicas y comunes de las que incluso venden en librería. ¿Y qué más necesitamos? Pues tinta bien sea tinta especializada de scrap o tinta para sellar, bien sea sellos de silicona o sellos de madera. Existen múltiples de sellos en el mercado. Opcional a los sellos que venden en el mercado de scrap, que son de silicona y de madera, que son costosos, pues podemos hacerlos nosotros mismos con foamy, foam o goma eva, por ejemplo. Tengo algún vídeo muy antiguo de cómo hacer tus propios sellos, incluso no solo con foamy o foam o goma eva, sino que también hacerlos con goma de borrar y con una cuchilla irlos perforando y hacer infinidades de diseños hasta de una manera impresionantemente detallada. La verdad que tengo un montón de tiempo que no hago ese tipo de sellos y me gusta muchísimo. ¿Qué más necesitamos? Pues sellos, tinta. Las tintas yo les recomiendo, si no tienen ninguna y van a comprar una, que inviertan en la Distress Ink, porque son las que hacen el efecto envejecido. Y alguna tinta negra para sellar los sellos, pues ya de manera definida, dibujar con el sello. Además de esto, yo creo que esto es básicamente lo más esencial para el scrap. Ya luego pues tenemos diferentes tipos de decoraciones, como por ejemplo los abecedarios que estoy usando ahora mismo y estoy escribiendo Mi corazón es tuyo, y hay diferentes tipos de letras, tamaños, hay frases, escarchados, para pintar, de papel, de plástico, hay montones de abecedarios. También pues diferentes estructuras de decoración, como por ejemplo pues las maderitas que estoy usando en la parte de abajo, hojas, botones, recortables, gel light, diamantes, pintitos, bueno, hay cintas, encajes. Como ven, más o menos en cada una de las hojas he estado mostrando más o menos lo que todos los materiales de scrap. Yo diría que esto es lo esencial, ya luego existen millones y millones y millones de cosas que podemos agregar a los materiales de scrap.
como por ejemplo el embossing, que en el vídeo anterior enseñé cómo se embosa y hablé un poquito sobre qué se necesita para embosar. ¿Qué más? Hay pues máquinas para incluso dar un efecto perlado, hay máquinas para perforar de manera o de manera embosar, que lo que hace es darle textura al papel, que la hemos utilizado en el canal anteriormente, la Texture Book Kit. Hay millones, la verdad que el scrap es que no solo es costoso, sino que es que las personas que crean el scrap saben que nos obsesionamos. Estas son las perforadoras que les estaba hablando. Esta perforadora, para las que viven en España, la he comprado en el Lidl. Es muy, muy baratita, la verdad que creo que me costó unos 8 o 11 euros, no lo recuerdo bien. Y la verdad que trae un montón de perforadoras de borde y viene estupendo para este tipo de álbumes, para el bordecillo o incluso para una tarjeta. Bueno, hay infinidades de cosas que se pueden hacer con las perforadoras. Como ven, queda muy, muy bonito. Y bueno, como les iba diciendo, las personas que hacen el scrap saben que nos encanta, que nos obsesionamos y lo queremos todo. Entonces, cada día, cada mes, cada año crean una gran cantidad de máquinas y de cosas para utilizar el scrap. Y bueno, sí es verdad que si las tenemos, genial, pero si no las tenemos también se pueden hacer cosas preciosas, como ven. Yo he mencionado un montón de máquinas que aquí simplemente nada más he usado la Silhouette Cameo. Si tendrían que invertir en alguna máquina, yo diría que la Silhouette Cameo. Para mí ella es mi compañera. Es que la verdad es una de las mejores inversiones que he realizado, porque a pesar de que es muy costosa y muchos no, sí es verdad que hay que invertir muchísimo dinero y muchas no utilizan el scrap como un negocio y no podrían gastar tanto dinero en algo que solo utilizan de vez en cuando. Si la van a usar, o si hacen suficientes álbumes o tarjetas, o si ustedes mismas para casa crean todas sus tarjetas, todos sus álbumes, en Navidad hacen un montón de proyectos, pues sí que merece la pena. Cuesta entre aproximadamente de 290 a 350 euros. Y merece la pena por varios motivos. Primero, la máquina Silhouette Cameo no solo corta papel o cartulina, sino que también corta otro tipo de materiales, como por ejemplo goma para hacer sellos. He realizado alguno que otro sello con la máquina Silhouette y quedan bien. No son perfectos, pero quedan bien. Los stencil, que son las láminas de acetato, también las corta y pueden hacer stencil. Es una manera bastante buena de utilizarla. Además de eso, también corta madera fina, que la tienen que comprar propia de la Silhouette, porque es una madera que es como una lámina de papel, pero imita la madera. También corta goma eva, pero la goma eva de la Silhouette. Hay otro tipo de Silhouette que no es la Silhouette Cameo, sino que es la Silhouette Curio, que salió hace bueno, ya va a ser cercano al año, todavía no ha llegado al año, es muy nueva. Y esta Silhouette Curio ya hace otras cosas, no solo corta, sino que también embosa, hace repujado, es decir, sobre láminas de aluminio, puede hacer formas y también puede hacer texturas. ¿Qué más hace ella? Ella también corta un poquito más de grosor, un poquito más grueso, por lo tanto ya esta sí que puede cortar goma eva o puede cortar láminas de foamy, foam o goma eva. Y hace diferentes cosas. Si quieren, en algún vídeo, yo se los he prometido, lo estoy preparando porque quiero hacerlo de una manera bastante dinámica. Hacer vídeos sobre la Silhouette y explicar un poquito la diferencia entre las diferentes máquinas. También existen las máquinas de corte, que son las Big Chop. La Big Chop es muy muy famosa, incluso salió mucho antes que la Silhouette Cameo, y la Big Chop lo que hace es cortar, pero ella corta de manera manual, una manecilla que le vamos dando vuelta y va pasando el papel y la lámina a través de toda la máquina, y lo que hace es aplastar y corta el papel con una especie de molde cortante. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada diseño tenemos que comprarlo, es decir, cada molde cortante hay que comprarlo.
Y cuestan aproximadamente, lo hay de millones de tamaños, por lo tanto también existen millones de precios, pero sí es verdad que son un poco costosos. Empieza más o menos entre 3 euros hasta pueden costar hasta 30 euros. El mediano, que más o menos nos sirve y que tiene formas chulas, pues cuesta alrededor de unos 15-20 euros. Entonces, la verdad que cada vez que queramos cortar una forma diferente, entonces tenemos que comprar un modelo diferente y gastarnos aproximadamente unos 15 euros. Yo la veo muy costosa, de hecho yo no la tengo porque no me parece rentable, es mucho más fácil de utilizar, pero realmente cada vez que quiera hacer una forma diferente, por ejemplo, quiero cortar una mariposa, pues tengo que comprar el corte de mariposa y el corte de mariposa me puede costar 10 euros y ya no puedo, ya con esos 10 euros pues ya solo la mariposa. ¿Qué pasa con la diferencia en la silueta? Que compro la mariposa y me cuesta 0,50 céntimos de euro. Bueno, anteriormente, ahora ha subido un poco y está en 0,89 céntimos de euro, que es menos de 1 euro, y tengo la mariposa. Y por menos de 1 euro tengo la mariposa de manera indefinida y la corto. ¿Qué pasa? La silueta pues se desgasta la cuchilla. La cuchilla cuesta unos 12, 9 euros, 12 euros, dependiendo del tipo de cuchilla, si es la de larga duración o la de corta duración. Y pues con esta me dura aproximadamente unos. A mí al menos me dura, si la cuidan bien, a mí me dura unos 50 cortes, 60, 70 cortes, dependiendo de lo delicado o de la mayoría de las perforaciones. Si son siluetas grandes como esta de Te Quiero, es una silueta grande que no tiene muchas pequeñas detalles, pues así dura mucho más. Así podría cortar hasta 70 diferentes recortables. Entonces, la verdad que compensa mucho mejor, inviertes mucho más porque cuesta 3 veces más, pero a la hora de tener diferentes modelos y diferentes diseños, pues ahorras más dinero. Básicamente, hay más máquinas de corte, pero yo les recomiendo pues estas dos, una de estas dos, y ninguna reemplaza a la otra, pero yo diría que con la silueta es suficiente. Por ejemplo, este stencil que estoy usando ahora, que es como una especie de ladrillo, ese lo he hecho con la silueta. Y la verdad que queda muy bonito y bueno, se partió en una de las partes, pero luego la verdad al final funciona bastante bien. Y luego la máquina Silhouette también hace esto que he hecho, que he escrito Leonsis y te adoro. En vez de poner en el agujero de la cuchilla, pones un boli que puede ser Silhouette Pen, que los hay, lo existe, o puede ser también un boli normal con un adaptador que venden. Y puedes escribir entonces de manera perfecta, te quedan escritos. Por ejemplo, miren el Leonsis, no, yo no lo he hecho a mano, lo ha hecho la silueta. Y el Te Adoro, igual. He comprado un dibujo de la silueta que me hace esto, también lo puedo diseñar yo perfectamente. Y lo que he hecho pues es cortar, es pintar, perdón, pintar con el boli de la Silhouette Pen. Y entonces pues ya, como ven, queda perfectamente el Te Adoro y el Leonsis. El Amore también lo he recortado con la silueta. Y bueno, estos dos tabs son impresos, los he impreso en mi casa. Como ven, con la silueta ya podemos hacer perfectamente esta parte del álbum y casi todo el álbum, porque básicamente he usado cartulinas, printables, tinta, stencil y pues estos recortables, y además lo de Leonsis y Te Adoro, que también lo hace la silueta. Algún que otro abecedario y algún que otro adorno, y la verdad que se hace. La verdad que ya estoy muy contenta porque ya hemos terminado. Básicamente es más o menos lo mismo. Volvemos a pegar una que otra hoja. Les doy ideas, básicamente, ideas, porque yo quiero que se den cuenta que hay mil millones de ideas para hacer un álbum, para ordenarlo, para que quede precioso. Espero que les haya gustado este álbum tanto como a mí. La verdad que se los he compartido con mucho cariño, aunque la verdad que el álbum me trae malos recuerdos, pero no importa porque yo siempre digo que hay que ver el lado positivo de las cosas. Les mando un beso muy, muy, muy grande.
Adiós.